Cultura física y deporte. Más de 80 disciplinas deportivas en la máxima casa de estudios. Las ciencias y las humanidades del deporte. Y toda la experiencia del deporte universitario, aquí y ahora. Esto es Goya Deportivo. El deporte universitario en todos tus sentidos. Soy Deporte UNAM. Buenos días a todos y a todas. Es sábado 4 de mayo y siendo las 8:06 empieza tu programa Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y recuerden que es una producción de la Dirección General del Deporte Universitario en colaboración con Radio UNAM. Y estamos transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, desde la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a través del 860 de amplitud modulada para la zona metropolitana del Valle de México, para Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y para el resto del mundo a través de radio.unam.mx y desde Facebook Live Deporte UNAM y desde Goya Deportivo nos puedes escuchar y ver. Yo soy Ana Laura Valdés y estaré contigo este sábado dándote información sobre cultura física y el deporte universitario. Y como cada sábado en los controles saludamos a Crescencio Suárez, en la producción a Neftalí Zamora, en la asistencia de producción a Hugo Ornelas y Said Martínez. Y les invitamos a interactuar con nosotros en nuestro número de WhatsApp, que es 55 45 33 64 37. Les recuerdo el número 55 45 33 64 37, así que agéndalo para que empieces a mandarnos un mensaje, saludos, si haces algún deporte, para empezar esta interacción en tu programa Goya Deportivo. O bien también nos puedes llamar a nuestro número en cabina, que es 55 56 82 28 12. Repito el número, 55 56 82 28 12. Y bueno, si eres más de redes sociales, te invitamos a que puedas poner un comentario en nuestro live de Facebook Goya Deportivo y Deporte UNAM. En cualquiera de esos dos Facebook puedes interactuar para que podamos empezar con este gran sábado 4 de mayo en Goya Deportivo, y estaré muy pendiente a eso que nos escriban para que podamos tener esta interacción. Y no olvides escribir junto con tu mensaje, tu nombre y la ciudad. Es más, de dónde, si eres de alguna facultad, de escuela, algún campus foráneo de la UNAM, recuerda que podemos estar en contacto vía Facebook o vía WhatsApp, o que nos hables a cabina. Y como cada semana, les traemos mucho deporte y cultura física este sábado. Escuchemos el sumario del programa del día de hoy. Sumario. El conjunto de rugby femenil de la UNAM se proclamó campeón tras vencer al equipo Unión con un marcador de 15-14 en el estadio Roberto Tapatío Méndez de Ciudad Universitaria, convirtiéndose en las primeras campeonas nacionales de la modalidad de 15. Conversaremos con parte del equipo campeón sobre este logro: Samara Tuyú, María Fernanda Soto y Lizeth González. En las ligas del deporte universitario 2024, el conjunto de la UNAM se subió a lo más alto del podio en la categoría media superior y superior de la rama femenil, tras vencer a su similar de Puma Sub-15 del Club Universidad Nacional en las instalaciones de la cantera. Para contarnos sobre este triunfo nos acompaña la entrenadora Esteli Gallegos, Alison Mendoza Quesada de Prepa 1, Fátima Villeda Olivares de Prepa 2 y Azul Cerros García de la Prepa 6. El pasado 27 de abril se celebró la carrera atlética de Fundación UNAM, haciendo posible lo imposible, en el emblemático Estadio Olímpico Universitario. Conversaremos con los ganadores de dicha carrera: José Roberto Riviera Reyes, estudiante de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y Mariana Nava Vara, corredora externa. También les traemos una crónica de la carrera de Fundación UNAM,
que reunió alumnos de la UNAM y Sistema Incorporado, así como exalumnos, académicos, trabajadores y solidarios de la Fundación. Cada semana, Fundamentos Sonoros nos trae una pieza musical relacionada con el deporte. En esta ocasión escucharemos Hail to the Commanders, compuesta en 1937 para el equipo de la NFL, Washington Commanders. Se utiliza como una pieza musical de lucha y motivación cuando el conjunto de la capital estadounidense anota un touchdown. Cine para tu deporte es la sección de Goya Deportivo que les recomienda piezas cinematográficas. En esta ocasión les traemos Corazón de Campeón. Dirigida por Michael Miller, es la historia de un equipo de remo con problemas internos y su lucha por superarlos. Esto y más hoy en Goya Deportivo. La humanidad busca la mejora constante. Ser cada vez más rápidos y fuertes. El objetivo es superar nuestros límites. Y romper la marca deportiva. Resultados, puntos y marcas. Los frutos del esfuerzo de los deportistas de la UNAM. Ahí vamos. Bueno, pues estamos aquí en Goya Deportivo siendo las 8:12. Les voy a contar y vamos a empezar con grandes noticias en este programa hablando de rugby. Fíjense que el conjunto de rugby femenil de la UNAM se proclamó campeón tras vencer a su similar Unión con un ajustado marcador de 15-14 en el Estadio Roberto Tapatío Méndez de Ciudad Universitaria el pasado sábado 27 de abril, convirtiéndose en las primeras en conquistar el Campeonato Nacional de Rugby de la modalidad de 15 femenil. Y el día de hoy voy a conversar con algunas de las integrantes del conjunto campeón que se encuentran aquí en cabina. Y voy a presentar a Samara Tuyú Salcedo. Bienvenida, Samara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y también me acompaña María Fernanda Soto Rosales. ¿Cómo estás, Mafer? Muy bien, un poquito desvelada, muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, está Lizeth González. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, chicas, primero, felicidades por este campeonato. Y bueno, pues como lo mencionaba, fue un marcador ajustado, 15-14. Es sumamente cerrado y bueno, fue el primer campeonato nacional en esta modalidad. Entonces me gustaría que primero platicaran cómo se sienten al convertirse en las primeras campeonas de la modalidad de 15 en el país. Samara, ¿cómo sientes ser la campeona? Ay, pues muchísima emoción. Ha sido un trabajo muy duro de muchos años para llegar a este punto de poder disputar 15 femenil en México. No tengo palabras para describir la emoción al momento en que sirvo la ref del final del partido y que dije, no puede ser, tantos años de buscar esto, por fin lo logré. Pues, y aparte lo lograron muy bien. Mafer, ¿por qué, ahorita que estoy escuchando a Samara, muchos años, primer campeonato, ¿por qué no existía? ¿Qué había pasado para que llegara este campeonato? Y me imagino que de aquí ustedes ya abrieron toda esta brecha. Y bueno, por supuesto, también, ¿cómo te sientes de ser campeona? Primero estoy muy, muy emocionada. Realmente es lo que dice Sam, fue un trabajo no solo como de esta temporada, sino de años, porque antes en México no existía esta modalidad, porque realmente necesitas tener 23 jugadoras por equipo mínimo para poder jugar esta modalidad, que es, o sea, es 15 contra 15, pero tienes en tu equipo 23. Entonces realmente no había tantas mujeres jugando. Y, por ejemplo, Sam lleva 14 años, yo llevo 11 años, Liz lleva como 8 años jugando y nunca habíamos tenido tantas mujeres en México jugando rugby. Entonces, por eso es el primer año que jugamos 15. Hemos jugado muchas modalidades, muchos números diferentes, pero esa es como la modalidad a nivel mundial, que ya estamos como un poquito más emparejándonos al nivel mundial y estamos emocionadas porque es el primero después de tantos años. Y aparte, el primero y salieron campeonas, entonces sí. Ya dejaron ahí en la historia, en el libro, sus nombres y este gran, gran logro. Y Liz, ¿tú cómo te sientes? Ahorita escucho muchísimos años desde que casi nacieron, empezaron en el rugby, son unas jovencitas. Entonces, a ver, Liz, ¿tú cómo te sentiste? Y,
y qué significó también, ¿no?, este gran partido y este campeonato. Sí, sí, efectivamente desde la universidad estamos acá en el rugby y muchas emociones porque precisamente era algo histórico, algo que se jugaba por primera vez aquí en México en la historia del femenil y que haya sido en casa, ¿no? El hecho de haberlo jugado en el Tapatío Méndez fueron emociones encontradas porque justo el marcador tan apretado de que al final no sabíamos si íbamos arriba, abajo, pero muy orgullosa porque precisamente poco a poco se van abriendo estas brechas para que el rugby femenil crezca y vayamos vayamos mejorando poco a poco. Claro, y eso ya también, esto que decía Mafer, ¿no?, que no había tantas mujeres y que ahora ya empiece a haber, espero que ahorita que las están escuchando, más mujeres quieran entrar y que empiecen en el rugby y que ya después tengan una fila ahí para decir, ya no tenemos 23, tenemos 123. Oigan, a ver, y trasladándonos a esto que pues se dice fácil ser campeonas, pero en realidad viene con muchísimo esfuerzo atrás, ¿no? No nada más son 2 días, sino pueden ser meses, es más, años. Cuéntenos cuáles fueron esos desafíos que tuvieron en el desarrollo para este torneo. Sam, ¿cómo se prepararon? ¿Cuáles fueron estos desafíos? Creo que lo principal fue adaptarnos al sistema que se juega en 15, porque estábamos acostumbradas a darles el balón, por ejemplo, a las más rápidas del equipo y que ellas resolvieran, ¿no? Y en cambio los 15 es un trabajo más como, valga la redundancia, de equipo, o sea, porque en otras ocasiones han explicado que están los forwards y los backs, y ahorita ya los forwards tenemos como más peso dentro del campo, entonces el trabajar en conjunto, los forwards y los backs, pues era algo que no estábamos tan acostumbradas, entonces creo que ese fue el mayor desafío, como hacer esa unión de no solo hay que ser rápidas, no solo hay que ser fuertes, hay que trabajar todas juntas para poder lograrlo. Porque normalmente, ¿qué se juega? ¿La modalidad más común en el rugby cuál es? A nivel mundial son los sevens y los quince. Pero anteriormente aquí en México, como por 5 años, jugamos dieces, que es como una variación ahí medio rara del sevens, porque es poco tiempo, pero son más personas en el campo. Entonces, ahí sigues utilizando mucho tu velocidad. En cambio, en los 15 sí puedes usar como esa parte de la velocidad, pero también necesitas la parte física de poder mantener el balón en tus contactos y todo eso. Ok. Mafer, ¿y cuáles fueron estos desafíos como equipo? Y posiblemente, si nos quieres contar, personales, porque pues a pesar de que llevan tantos años jugando, pues cada campeonato es diferente, cada juego es diferente, cada entrenamiento, y pues son diferentes desafíos. ¿Tú cómo lo viviste, Mafer? Yo creo que el principal, o sea, repitiendo un poco lo que dice Sam, lo más importante de esta temporada fue la fuerza, o sea, que la fuerza física, o sea, el cambio de la temporada pasada, que fueron 13, a esta que fueron 15, no suena tanto, o sea, son 2 personas más, pero se suman, o sea, jugábamos tiempos de media hora y ahora jugamos tiempos de 40 minutos, okay. Que dices, ay, 10 minutos más. No. ¿Se aguantas? No aguantas tan fácil. La verdad es que nuestro primer partido de la temporada, que fue el primero que habíamos jugado como equipo, bla, bla, estuvo físicamente muy, muy, muy difícil. O sea, muy difícil, porque terminó el partido y, por ejemplo, Sam y yo estábamos sentadas así, sin reaccionar, porque estábamos muy cansadas. Sí. Y entonces, adaptarse y adaptar tu cuerpo realmente, porque es diferente, o sea, no es solo ir al gimnasio y hacer fuerza, o sea, no es solo levantar pesas, o sea, tienes que hacer potencia, tienes que hacer sprints, tienes que hacer mil cosas para adaptarte, para cuidar tu cuerpo, porque ahora son más golpes, o sea, no es tanto velocidad, son más golpes, más gente, más tiempo. Claro. Está muy divertido, realmente. No se asusten. Es muy divertido. Liz, ¿y tú cómo viviste este proceso de entrenamiento, ¿no?, para esta forma y esta modalidad de 15? Sí, pues precisamente desde que empezábamos a jugar sevens y luego como la transición con dieces y treces, es como poco a poco fuimos
adaptándonos, como dice Sam, viendo un sistema de cómo primero se les va a pasar a un grupo de forwards, cómo después vamos a pasar la bola a las backs, etcétera, cómo nos vamos organizando. Yo juego en medio scrum, entonces es como ir precisamente llevando el juego y junto con la apertura, que es la 10, cómo nos íbamos adaptando precisamente en crear familias, en hacer nuestro sistema para que... pues vayamos aplicando esta parte del sistema ya de 15 con más gente en la cancha y con más personas ya dentro del mismo, ¿no? Y hacer tal vez el juego un poquito más lento o muchísimo más lento que, por ejemplo, en Sevens, ¿no? Que en Sevens hay un espacio muchísimo más grande. Entonces, bueno, esa parte de pues, como dice Maffer, ir al gym, entrenar y tener este cuidado para, sobre todo, evitar las lesiones, porque muchas veces, pues, al ser un deporte de contacto, pues muchas veces... y también con los 80 minutos, la verdad es que sí está pesado el juego, pero muy, muy divertido e intenso. Divertido, intenso y sí. Que ganaron. Pues fíjense que les mandan mucho amor a las rugbys de la UNAM. Les manda Selene, Luis Quirós, Marcela, José Alfredo García, Suriel Rosas, José García, Ángel Mireles, Rodrigo Alatorre, Omar Contreras, Ana Contreras, Giselle Carreón, Israel Meneses. Ahí están las felicitaciones para las de rugby de la UNAM. Y bueno... sabemos que fue un marcador complicado, que fue 15-14. ¿Cuál creen que haya sido la clave para llevar y llegar a esa victoria? Sam, tú trasladándote a ese escenario, ¿en qué fue la clave? Posiblemente esa clave tiene que ver también con un proceso anterior. ¿Qué es lo que las llevó a ser estas campeonas? Creo que algo muy importante que estuvimos haciendo y trabajando durante la temporada fue como la parte psicológica de no dejarnos vencer, o sea, a pesar de los marcadores, si fueran positivos hacia nosotras o no, como no dejar esa parte dada por sentado, no dejarnos ir hacia abajo, y al final creo que eso fue lo que nos ayudó a, concretamente, a mantener la pelota y... buscar que ellas cometieran un error que nos favoreciera donde pudiéramos cobrar un penal. En este caso, patear a palos, ¿no? Que es lo que nos iba a dar los puntos para ganar. Pero creo que la parte psicológica fue muy importante porque pudimos haber dicho, no, ya, perdimos y a ver cómo termina esto. Pero creo que mantuvimos la cabeza arriba y mantuvimos el balón, lo protegimos como si fuera nuestro valor más preciado y pues al final estoy muy feliz de que se logró porque si no, no sé qué hubiera hecho, aquí. No estaría aquí. Claro que sí, también la hubiéramos invitado. No, Maffer, para ti, ¿cuál crees que haya sido esa clave para llevarse la victoria? Igual, repitiendo un poco lo que dice Sam, solo ampliándolo un poco más, esta temporada, como te digo, es la primera que jugamos de 15 y creo que realmente, o sea, no es solo el mérito nuestro, no es solo las 23 jugadoras que estuvimos o las 30 que tenemos atrás, es muy, no creo que pueda expresar la importancia que tenemos con nuestros entrenadores, la experiencia que tienen ellos, porque llevan años y años y los dos han sido campeones en sus equipos y todo eso. Tenemos psicólogo deportivo, tenemos médico deportivo, Charlie, Ernesto es nuestro psicólogo, tenemos managers que nos ayudan a todos. O sea, realmente, nosotras llegamos al campo y no nos preocupamos por nada más. Nos llega agua, tenemos, o sea, nuestros entrenadores nos están diciendo qué hacer y eso, sobre todo porque como es una modalidad nueva, no sabemos, o sea, nuestra mente está entendiendo todo, y aprendiendo y todo, y entonces nuestros entrenadores se fijan mucho, nos guían mucho y realmente creo que este campeonato es sí gracias a nosotras, porque pues, somos las que estamos jugando, pero la mente maestra son ellos. Claro, qué importante, ¿no? El equipo que tienes atrás, ¿no? Y seguramente también sus familias, el apoyo de la familia, el apoyo de sus compañeros, sus compañeras, es bien importante. Liz, para ti, ¿cuál crees que haya sido la clave para llevarse esa victoria? También fue mucho el equipo en sí, cómo nosotras... pues juntas podemos lograr esa fuerza y cómo sientes el apoyo de tu compañera de al lado, que sabes que es fuerte, que lo va a hacer, que está ahí para cualquier cosa dentro de la cancha y fuera, porque, si, bueno, como equipo sentimos mucho ese apoyo, personalmente yo lo siento mucho, saber que si le doy la pelota a Maffer,
va a ir a romper los contactos, va a ir a hacer su trabajo bien, igual a Sam, entonces confiar plenamente en ellas. Eso creo que también fue clave para que juntas como equipo saber que lo íbamos a lograr o que íbamos a llegar a una meta. Claro, la sinergia, la cohesión de equipo que tengan también se refleja, ¿no?, dentro de la cancha. Y bueno, pues sé que iban perdiendo 5-14. No queremos llegar a eso, pero iban perdiendo 5-14, que pues bueno, es un número difícil, ¿no? Y creo que esto que decía Sam de tener la mente en tu competencia, ¿no?, y no irte trasladando al futuro, sino en lo que estás. Hubo una plática. ¿Qué sucedió para salir de ese marcador y que en verdad se diera todo un giro para estar un 15-14, ¿no? Pero ya no dejaron, o sea, se quedó 5-14 y ahora sí que sacudieron de ahí, ya no pararon ustedes y pues frenaron muchísimo a su contrincante que fue Unión. Entonces, ¿cómo fue? O sea, en ese momento ustedes pidieron medio tiempo, ¿qué hicieron? ¿Tiempo fuera o qué? ¿Cómo fue? Creo que al medio tiempo, o sea, fue como que tuvimos nuestra charla y regresando a lo que decía Mafer, de lo que nos dijeron nuestros coaches, fue como, si quieren ganar o perder, va a estar en ustedes, o sea, ustedes tienen la última palabra, tienen todo para ganar el partido, tienen todo para perder el partido, pero depende de ustedes, o sea, como que a mí personalmente esa motivación de decir, yo puedo controlar esto, me sirve mucho. Y también, personalmente, la actividad, Ernesto, nuestro psicólogo, nos puso una actividad de que en una foto que nos dio pusiéramos una frase, pero atrás pusiéramos como qué representaba esa foto para nosotros. A mí me sirvió mucho porque dije, todos los años que he estado trabajando para lograr esto y estoy tan cerca de obtener esto y voy a dejarlo ir, como que esa emoción, esa fuerza que necesitaba de ver a mis compañeras, verlas a los ojos, saber que estaban ahí, saber que yo estaba dando todo por ellas y que ellas estaban dando todo por mí, por el equipo, por todas las que estábamos en el campo, por todas las que no podían estar en el campo con nosotras, fue como lo que me encendió y dije, no, o sea, tenemos que hacerlo, tenemos que lograrlo. Y pues cuando nuestra compañera metió la patada, yo en mi mente estaba, a ver, si íbamos 12 más 3, 15, y falta menos de un minuto para que termine el partido. No, sí se puede, sí se puede. Entonces, creo que fue, como dirían los astros, se alinearon en esos últimos 3 minutos. Y pues estoy otra vez muy, muy feliz de que resultara así. Seguramente las personas que están viendo el live vieron la cara de Sam, que hasta se trasladó, hubo una regresión de decir, era tanto el nervio, pero lo lograron y hasta sumas y todo, y lograron ese marcador. Tú, Mafer, recuerda eso cuando iban un 5-14, porque seguramente les están escuchando otras deportistas y que les ha pasado en un partido de básquetbol, de voleibol, ¿no? En donde dicen, no, 5-14, pues ¿cuándo? ¿Cómo fue? ¿Qué consejo les darías o qué te sirvió a ti para lograr esa atención focalizada a tu competencia y que lograste este campeonato? Pues creo, bueno, no creo, sé, porque no es la primera vez que nos pasa que vamos abajo en un marcador. Lo mental es lo que te va a sacar de todos esos lugares. O sea, realmente, yo te puedo hablar de rugby, que es un equipo, es un deporte de contacto, y en el vestidor del Tapa, pues estamos 23 jugadoras y todas estamos ansiosas y preocupadas y todo, y es, si tú cambias tu mentalidad de negativo a positivo y dices, no, voy a salir, me quedan 40 minutos de dar todo, así, de dar todo, de mi mayor fuerza, mis mejores sprints, todo lo que pueda, es eso, o sea, si yo cambio esa mentalidad, la de mi compañera va a ser lo mismo. Y entonces se va esparciendo este como, pues, positivismo, por, digámoslo así, y emoción, realmente. O sea, te voy a decir, mi foto, la que está hablando Sam, mi foto fue la foto que mandé a imprimir
estaba yo en el Tapa siendo campeona por primera vez con Pumas. O sea, es como de, voy a repetirlo y voy a repetir ser campeona y voy a repetir traer la copa a la UNAM. O sea, esas son mis palabras, ¿no? Y como de, y es mi equipo y es mi partido y lo vamos a sacar adelante. Y se pudo, realmente. Un poquito difícil, pero se pudo y pues estamos muy contentas con eso. Yo lo sé. Y bueno, ahorita ve pensando esto, porque les quiero mandar mensajes de Selene Suárez, que comenta, hola campeonas, son las mejores. Ana Contreras dice, aguante Pumas. Ari Guzmán, las amo. Luis Trejo y Luis Bolaños mandan sus saludos y felicitaciones. Ángel de Cuauhtémoc nos llamó en cabina para felicitar a las jugadoras por el esfuerzo y nos pregunta cuáles son las características del uniforme para aguantar los jalones y los golpes. Liz. Bueno, pues creo que la tela que usamos es bastante resistente y también la tela del jersey. Las costuras también tienen mucho que ver porque pues no se rompen tan fácil, al contrario, son bastante resistentes. Y del short que también se utiliza, la tela es gruesa, es dura y el resorte igual aguanta mucho de esa parte del uniforme. Del uniforme, sí. Y bueno, y ustedes, ¿no? Dinos, Marcel. Ah, no, realmente que... a veces como que se llega a confundir, si ves los uniformes de fútbol son como holgados, son como los shorts llegan como a media pierna, y en rugby no, o sea, en rugby no es de que estés súper entallada, pero realmente tienes que estar como, pues sí, con la ropa más pegada justo, porque te pueden llegar a dar jalones, y pasa, ¿no? Pero es más, aparte el rugby no es tanto, o sea, te enseñan a pegar al cuerpo, o sea, no es como que te enseñen a jalonear de la ropa, las costuras, la tela es muy importante, pero también la técnica con lo que haces. Entonces, eso. Ahí está. Y también Ángel Mireles escribió vía WhatsApp, felicidades y muchos goyas a las jugadoras que sigan los éxitos. Ahí están, mucha gente animando al rugby. Y bueno, pues, a ver, ya para ir cerrando, Liz, cuéntanos esto del 5-14, ¿tú cómo lo sentiste? Y después me cuentan qué viene para el rugby femenil. Sí, claro. Pues... justamente esta parte donde íbamos abajo, creo que precisamente la mentalidad fue algo muy importante, porque a pesar de que íbamos perdiendo y que era pues un torneo muy importante, creo que no dejamos que eso nos diera para abajo, en el sentido de que siempre hasta el último minuto estuvimos luchando por la bola, peleando los rocks, peleando los contactos, etcétera. Nuestro coach nos dice mucho, el rugby son micro luchas que vamos ganando poco a poco, y entonces justamente esa determinación que todas teníamos dentro de la cancha y la charla igual que hicimos como a medio tiempo, que nos sirvió muchísimo para también volver a concentrarnos y decir, esto no ha terminado, sí, sigue siendo unos 40 minutos muy importantes que vamos a aprovechar. Entonces eso fue como clave para que justamente peleáramos poco a poco y lo construyéramos, sobre todo porque hasta el último minuto, como fue muy cardíaco, lo pudimos lograr y pudimos hacer como utilizar esta estrategia de los tres puntos a palos, que la verdad es que ya nos emocionó muchísimo cómo pudimos utilizarlo a nuestro favor, como dices, algunos errores o algunos también aciertos nuestros, y cómo al final lo pudimos convertir. Ahí está. Las tres coincidieron que tiene que ver mucho el entrenamiento mental. Y bueno, también Ángel de Tlalpan les dice que reconocimiento y admiración a las chicas. Dice que la resistencia del espíritu del equipo es es mayor a la de los uniformes que portan. Ahí está su resistencia. Qué bonito. La gente ahí las apoya. Y bueno, chicas, pues ya tenemos que ir terminando esta gran plática que seguro estarán nuevamente. Pero nada más para la gente que está escuchando, ¿dónde puede ir para asistir a rugby? Entrenamos lunes y miércoles de 4:30 a 6:30 en el Deportivo Alfredo Harpelú sobre Avenida del Imán. Y son más que bienvenidas, no importa tu complexión física, no importa tu edad, solo necesitas ir con muchas ganas y muchas ganas de divertirte y de aprender. Ahí está. Entonces, si les interesa ser parte de este equipo de rugby, ya están en el Harpelú, ahí por Avenida del Imán, para que se incorporen
y vayan a rugby. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Felicidades, que vengan muchos éxitos más. Estoy segura que las volveré a ver. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a unos mensajes del deporte universitario y volvemos a Goya Deportivo. Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37, o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. En deporte.unam.mx podrás conocer todo el universo del deporte universitario. Podrás encontrar noticias, galería de fotos, información sobre cursos, talleres, diplomados y atención médica. Psicología del deporte, convocatorias, la ubicación de los recintos deportivos e información relevante de las más de 90 disciplinas deportivas que tenemos para ti. También podrás encontrar todas nuestras producciones audiovisuales en Descarga Deporte UNAM. Visita ya deporte.unam.mx. Soy Deporte UNAM. No te pierdas todo el contenido que tenemos para ti en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Deporte UNAM en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y X. Puedes consultar conversatorios sobre deporte, rutinas de activación física, dinámicas para ganar boletos, noticias del deporte universitario y las mejores fotos y videos de los deportistas universitarios. Síguenos en todas nuestras plataformas y no olvides activar las notificaciones para enterarte de la oferta del deporte universitario. Soy Deporte UNAM. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y volvemos a Goya Deportivo. Ahora vamos a una de tus secciones favoritas, Fundamentos Sonoros. Y en esta ocasión escucharemos Hail to the Commanders, o Saludo a los Comandantes, por su traducción al español. Esta pieza musical es interpretada por la banda de marcha de los Comandantes de Washington y fue compuesta por el estadounidense Barney Brinsky en 1937. La pieza fue un encargo del fundador de la franquicia, George Preston Marshall, esto después de que el equipo se mudara a Boston, a la capital de Estados Unidos. Marshall encargó una banda de música de al menos 110 miembros la encomienda de crear una pieza que emulara al espectáculo de los gladiadores en el Coliseo. La letra original de esta composición fue escrita por Corinne Griffith, esposa de Marshall. A este tipo de composiciones se le conoce, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, como una canción de pelea, siendo Saludo a los Comandantes la segunda canción de pelea más antigua en la NFL. La pieza fue interpretada con el nombre Saludo a los Pieles Rojas hasta el año 2019, cuando el equipo retiró ese nombre. Vamos a escuchar Saludo a los Comandantes aquí en tu programa de Cultura Física y Deporte, Goya Deportivo. Thank you.
Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. ¿Qué les pareció esta pieza musical que acabamos de escuchar, Hail to the Commanders? Una de las curiosidades de esta canción es que está relacionada directamente con la fundación de los Vaqueros de Dallas, pues se comenta que el dueño de la franquicia, George Preston Marshall, estaba en contra de la expansión de la NFL a Texas. Marshall controlaba el fútbol americano en la región tejana, por lo que al llegar en el equipo nuevo a la ciudad, pondría fin a sus negocios. Clint Murchison, fundador de los Vaqueros de Dallas, compró los derechos de la canción Hail to the Commanders, o en este tiempo se llamaba Hail to the Redskins, impidiendo que Marshall la utilizara en los partidos de los Comandantes. Al final, Marshall decidió apoyar a la expansión de la NFL a tierras tejanas, con la condición de que le regresaran los derechos de esta pieza. ¿Ustedes ya conocían ese dato? Pues comenten si lo conocían en nuestra transmisión en vivo en Facebook Goya Deportivo o en Facebook Deporte UNAM. Y si ustedes conocen alguna pieza musical que se relacione con el deporte, háganlo saber a través de WhatsApp de Goya Deportivo, que es 5545336437, o en el número en cabina, que es 5556822812. Y también nos puedes mandar tus comentarios, sugerencias mediante nuestro live en Facebook Goya Deportivo o Deporte UNAM. Y siendo las 8:43, seguimos en tu programa Goya Deportivo, la revista radiofónica del deporte de la UNAM. Y estamos transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, aquí en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a través del 860 de amplitud modulada. Vamos con más noticias sobre el deporte en nuestra Universidad Nacional. Y les cuento que en la Liga del Deporte Universitario 2024, el conjunto de la UNAM ganó en la categoría media superior y superior rama femenil, tras vencer a su similar de Puma sub-15 del Club Universidad Nacional en las instalaciones de cantera. El encuentro se definió desde los 11 pasos cuando la Ciudad Universitaria vencieron con un marcador 3-2 en la tanda de penales. Y bueno, pues voy a conversar con algunas de las integrantes del conjunto ganador y me acompañan aquí en cabina la entrenadora Estelí Gallegos. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenos días. Y también están las estudiantes y deportistas Alison Mendoza Quesada, que ella es de la prepa número 1. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Y también está Fátima Villeda Olivares, de la prepa número 2. ¿Cómo estás, Fátima? Hola, muy bien, gracias. Y también está Azul Cerros García, de la prepa número 6. ¿Cómo estás, Azul? Muy emocionada, gracias. Y bueno, chicas, primero que nada, felicidades a la entrenadora, felicidades a ustedes y por supuesto a las demás chicas que del conjunto pues ganaron, salieron campeonas. Y me gustaría que le comentaran a la gente que las está viendo y también escuchando cómo se sienten de haber ganado este torneo. Azul, ¿cómo te sientes de esto? Pues la verdad es que me siento muy contenta, muy feliz, porque se vio todo nuestro desarrollo que hemos estado haciendo en los entrenamientos, se demostró en el partido. ¿Y tú cómo te sentiste, Fátima? También me sentí muy emocionada porque es un grupo que se logró acoplar muy bien desde el inicio y podemos comunicarnos bien y ahí sí se vio todo lo que hemos avanzado. ¿Y Alison? Pues yo me siento muy feliz, muy emocionada y también muy orgullosa porque pues es representar a la UNAM y pues como siempre hemos dicho, nos caracteriza, bueno, tenemos muchas características y es nunca rendirnos, ¿no? Y pues, digamos que, más bien luchamos hasta el final y pues al final, pues lo conseguimos y me siento muy feliz. Entrenadora, ¿qué se siente tener a este equipo campeón? ¿Cómo fue que llegaron a ser campeones? Pues este proyecto se retomó porque ya no teníamos ahorita como media superior representativo. Se retomó a partir del año pasado. Yo llego por septiembre. También fui parte del equipo de media superior hace muchos años y entonces pues cuando llegué estaba muy emocionada y muy, muy,
pues tenía muchas nuevas metas y nuevos objetivos con ellas, ¿no? La verdad es que son un equipo muy talentoso, la verdad es que es un equipo que yo creo que en un futuro puede llegar a ser un estar en el medallero de la universidad. Son muy talentosas de verdad, están bien conjuntadas, trabajan bien, son muy disciplinadas, son perseverantes. Lo que te puedo decir es que justo lo que nos caracteriza a los equipos del Repre es eso, ¿no? No rendirse, no dejar de luchar y sobre todo ser buenas compañeras. Eso es lo que me asombra más de ellas, que son muy buenas compañeras. Ahí están todas las fortalezas que tiene el equipo y por eso fue campeón y por supuesto con una dirigente con tanta emoción y con tanta pasión al fútbol. Oigan, ¿y cómo fue el camino para llegar a ser campeonas? ¿Cuántos partidos fueron? ¿Contra qué equipos? Cuéntenle a la gente cómo fue este recorrido. ¿Quién se acuerda de cuáles fueron los partidos? ¿Contra quién? ¿Se acuerdan? Yo sí me acuerdo. A ver, cuéntanos, bueno, Alison. Pues bueno, yo recuerdo que yo llegué al Repre cuando inició y pues tiene pues casi un año y pues desde ese momento siento que empezó todo y también como pues el esfuerzo que hemos hecho cada una, o sea, desde la portera, o sea, todos y los entrenadores también. Y bueno, pues digamos que en este torneo primero jugamos contra las facultades, si no mal recuerdo era contaduría, ingeniería, que fue la semifinal. Y bueno, pues logramos vencerlas y con mucho respeto porque pues también son unos muy buenos equipos. Y pues bueno, pues sí fueron un proceso muy largo de entrenamientos y pues de muchos partidos también. Oigan, ¿de qué juegan? A ver, primero para que la gente las vaya conociendo. A ver, Azul, ¿tú de qué juegas? Soy defensa central. ¡Defensa central! ¡Órale! Sí. Acá está, ¿Fátima? Soy defensa lateral. Oh, ok. ¿Y? Yo soy media de interior. Ok. ¿Y aquel entrenador de qué jugaba? Yo también era central o lateral. Ah, mira, ahí está la identificación. Oigan, bueno, entonces fue un proceso largo. ¿Y cómo le hacen para empatar los tiempos, ¿no? En cuanto a su estudio y al deporte? Pues están en la prepa. Aparte están en diferentes prepas. ¿Cómo entrenan? ¿En qué momento entrenan juntas? Entrenamos en CU, lunes, miércoles y viernes, de 3:30 a 5:30. El horario está diseñado para que todas ellas puedan trasladarse desde donde vengan a entrenar, porque la mayoría sale a la 1 por ahí así, entonces 3:30 tienen bastante colchón y pues nos visitan de todos lados de la ciudad, aunque son de prepas y así, pues nos visitan desde Chalco, o sea, tenemos jugadoras que asisten desde muy lejos y todas son muy comprometidas. O sea, ganas hay. Oigan, chicas, a ver, ahora vámonos a trasladar al evento, al partido. Empatan en tiempo regular y lo ganaron en la serie de penales. ¿Cómo se da este resultado? ¿Les tocó tirar algún penal a ustedes? No. Tú sí tiraste. Pero, bueno, ustedes no, pero sí estaban ahí echando la porra y el nervio estaba. A ver, cuéntanos, Azul, ¿qué sentiste? Una, cuando ya dijeron empate, nos vamos a penales, ¿no? Así como Pumas acaba de ir a penales contra el Pachuca y también ganaron. Entonces, ¿ustedes cómo lo sintieron? ¿Cómo fue, Azul? Ay, me estaba de nervios en todo el partido porque, pues, Cantera venía de ganar también todos sus partidos. Y pues no, pensaron que también nosotras te veníamos con ese, ¿cómo explicarlo? Con esa garra de querer ganar también. Y pues ya se dio el resultado y ay, me puse muy nerviosa, la verdad. Tú, Fátima, ¿cómo viviste eso? Sí, también estaba yo muy emocionada de que ya le pudimos empatar, así que ya como... Y también, como dijo Azul, venían de ganar todos los partidos, pero no solo ganarlos, sino por goleada, entonces también había así como de ese nervio, así de no, ¿qué va a pasar? Pero cuando nos dijeron que empatamos, yo así de... Me sentí tan, no sé cómo explicarlo, fue una felicidad que no podría explicar. Sí. Pero bueno, pues con todo y ese nervio lograron en los penales. Y a ver, entonces tú, Alison, fuiste de una de las que tiraste. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal el nervio? Porque ahí sí depende de la portera y la tiradora. Sí, la verdad estaba nerviosa, sí, pero también me sentía muy, muy segura, la verdad. Y pues tenía muchas ganas como de, pues no sé, de, pues a mí me gustaba tirar los penales. Y pues cuando dijeron, no, pues ¿quién quiere tirar? Yo dije, yo quiero, ¿no? Ah, hasta la sí, mano. Sí, sí, sí. Y pues ya tiré el primer penal, o sea, empezó la jugadora del otro equipo y lo metió también.
y después yo lo tiré y igual lo metí, y pues digamos que era muerte súbita, o sea, el que la fallaba, pues ya, perdía, ¿no? Entonces, pues así como que fue, me sentí muy, o sea, cuando lo metí el penal, me sentí muy, muy feliz y muy satisfecha. ¿Y qué tal, entrenadora? ¿Cómo vivió eso? ¿No? Ya penales, irse a penales ya es el último, ahora sí que ahí a la fuerza va a haber ganador. ¿Cómo se sintieron? Sí, sí fue un poco de nervios, pero sabíamos, nuestro planteamiento del partido fue así, les competimos muy fuerte y por supuesto que es un rival muy fuerte porque es la sub-15 del claro. Club, universidad, o sea, se supone que tienen niñas pues muy talentosas también. Nuestro planteamiento fue ese, tratar de buscar alguna jugada, meter algún gol, defendernos muy bien, eso siempre lo pensamos, y ellas nunca dejan de correr. Cuando termina el partido, ya yo pensé ahí, es un volado, o sea, es para cualquier equipo y aquí podemos seguir pensando en ganar. El planteamiento fue, una vez que nos dijeron que era muerte súbita, desde el primer penal, yo dije, hablamos con ellas, el cuerpo técnico, y les dijimos que tenían que estar calmadas. Antes de tirar, tenían que respirar y tomarse un tiempo para poder tirar el penal. Que si lo van a meter a cualquiera de los lugares, que lo tiraran muy fuerte. Y la verdad es que me sorprende mucho cómo lo tiró Alison, porque primero fue la del club. Me acuerdo perfecto que la tiró como un super crack, la del club, al ángulo. Y yo me acuerdo que me quedé muy impresionada, pero luego llegó Alison e hizo exactamente lo mismo. O sea, lo tiró impresionante. Solo hasta de acordarme esto se me enchina la piel, de verdad. Hasta yo me emociono. Oigan, pues fíjense que los radioescuchas mandan mensajes para las campeonas. Patricia Olivares nos dice, felicidades campeonas, no hay límites. Lups Quesada manda sus felicitaciones. Let's Oli nos dice que son un orgullo azul y oro y pregunta qué es lo que más aman del fútbol. A ver, chicas, ¿qué es lo que más amas del fútbol azul? Pues lo que más amo es el compañerismo que se hace, las amistades que se hacen dentro y fuera, porque no solamente es dentro del campo, sino también fuera del campo, y lo que logramos juntas. Ay, ahí está el compañerismo. Fátima, ¿tú qué es lo que más amas del fútbol? Me encanta la pasión que te hace jugarlo, los sentimientos que te causa entrar a la cancha, nervios, emoción, felicidad, algunas derrotas, tristeza, pero de eso se aprende, me encanta todo eso. Ahí está, la persona que nos está escuchando, de las derrotas también se aprende. ¿Y Alison? Pues a mí el fútbol me transmite mucha felicidad, o sea, a mí misma me gusta mucho, me hace sentir muy bien, y con mis compañeras también el poder compartir cancha con ellas, y con el equipo me siento bien de poder representar a la UNAM. ¿Y la entrenadora Estelí, qué es lo que más ama? Pues justo amo esa parte que te hace sentir la competencia, el nervios, el revolverte el estómago, las mariposas, y sobre todo ahora que soy entrenadora, amo poder ser una extensión, ellas son unas extensiones de mis piernas y de mi cuerpo, y entonces amo verlas jugar, lo amo. Ay, ahí está, pues ahí está la cuestión de equipo, y aquí Beto nos dice, soy su fan. Chin Obsky dice, Fátima, eres mi más grande orgullo. Ahí está la gente, muy emocionada. Bueno, pues, a ver, quiero que también le cuenten a las personas, ya vimos que hay muchas cosas buenas, pero también hay complicaciones, hay desafíos. Cuéntenle a las personas, ¿qué fue lo más complicado para llegar a esta final siendo estudiantes? ¿Qué les complicó? O a lo mejor no tuvieron complicaciones, no lo sé. A ver, Azul. Sí, a veces los tiempos, las tareas que te dejan, los proyectos que te dejan. Hay veces en las que uno no puede ir a entrenar por tareas y eso. Pero sí hay que ser muy disciplinadas en el horario. O sea, tenemos yo tengo como un horario marcado en qué parte escuela y qué parte fútbol. Y creo que eso es lo que me está ayudando mucho. Ok. Fátima. Sí, como decía mi compañera, los tiempos, soy una de las que vive un poco lejos, entonces tengo que organizarme para poder que en los traslados haga haciendo tarea o estudiar para un examen, pero yo creo que si te organizas muy bien, esa es la clave para poder seguir con tu entrenamiento. Y se han organizado muy bien porque ya hasta campeonas son, y acá, Alison. Pues sí, justamente también el tiempo de saber dividir entre la escuela y el fútbol, porque pues ambos son, bueno,
yo quiero pensar, más bien, para todas es muy importante los dos, ¿no? Y pues también algunas, pues algunas veces que como equipo, pues como todos los equipos tenemos altas y bajas y siento yo que hemos resolvido muy bien pues todas esas cuestiones que hemos tenido, las complicaciones dentro del campo. Y pues siempre, bueno, lo que yo siempre digo es que cuando, bueno, lo que decimos más bien es que cuando una se cae, estamos las demás para apoyarnos. Ay. Y aquí, entrenadora, ¿qué ha sido lo más complicado? Pues de repente que coincidan todos los tiempos, ¿no? Porque a veces nos ponen partidos en donde unas ya no llegan o así. En la final justo esta Alison estaba dentro de la alineación de juego y no llegó a tiempo porque salió un poco tarde a la escuela. Y entonces pues cambió el planteamiento del partido. Pero aún así ese tipo de complicaciones pues siempre van a estar. Además, lo más importante en ellas es la academia. En este momento, si no estudian y si no pasan sus materias, no pueden jugar fútbol. Entonces, tienen que estar a la par y dedicarse mucho más al estudio. Y lo están logrando, ¿no? Aparte son sacrificios. O sea, seguramente no tienen tanto tiempo como otras compañeras para que ir al cine, para ir a no sé dónde, porque pues sus tiempos, como bien decía Azul, están ahí limitados, al menos en este momento. Oigan, y las personas que las están escuchando, a lo mejor hay unas jovencitas como ustedes que quieren incursionar al fútbol, ¿qué consejo le darían a esas niñas que les gusta jugar fútbol pero que todavía no están tan adentro? ¿Tú qué les dirías, Azul? Pues que nada es imposible, la verdad. O sea, si lo quieres, lucha por ello y siempre esfuérzate. Ve por lo que tú quieres, por lo que tú sueñas. Tú, Fátima, ¿qué le dirías a esas niñas que te están escuchando, que te están viendo? Que nunca se rindan, porque yo alguna vez fui una de esas niñas y tal vez sí quería darme abajo. Y hubo siempre una persona que me decía, tú puedes, que alguien, que todos la apoyen para que pueda lograr su sueño y que nunca se rindan. Y qué bueno esa persona que te apoyó porque te vio muy talentosa y ahora eres de las niñas campeonas de la universidad. Y Alison... Pues yo les diría que no se rindan y que siempre sean perseverantes con lo que quieren, que sean constantes, porque pues eso les va a ayudar mucho y pues que nunca dejen de soñar, ¿no? O sea, si ya tienen una meta, que sigan y que sigan, nunca paren y que pues más que nada que tengan mucha perseverancia. Ahí está. Y entrenadora, a las niñas y a lo mejor también ahí a las mujeres que quieren ser entrenadoras, que se arriesguen, ¿qué consejo les darías? Creo que deben de animarse para empezar, en nuestro caso que se animen a ir a entrenar, les va a gustar mucho el equipo y justo que no abandonen sus sueños, ¿no? A veces es complicado, la verdad es que nada llega fácil, eso sí es verdad, nada te va a llegar fácil, te tienes que complicar la existencia si quieres seguir jugando fútbol. Y en mi caso, pues a pesar de que estudié medicina veterinaria, terminé siendo DT, estudié el ENDIT, y si quieren enseñar tienen que aprender que se tiene que tener mucha vocación. No es fácil a enseñar a las niñas. La verdad es que hay momentos en los que uno quiere tirar la toalla, pero que no se rindan. Para todo hay espacio y aprender para mí es uno de los más beneficios que tengo con estas escuelas. Y bueno, pues ahí está la comunidad Puma, nos sigue escribiendo y Mitzi Quintana nos dice, felicidades a todo el equipo por el campeonato, lo lograron gracias a su esfuerzo. Max García la saluda, Angie García, Alison, te amamos. La página Preparación Académica nos dice, estamos muy orgullosos, saludos desde Tulancingo. Alejandra Olivares, son muy talentosas, vamos por más. Víctor Gómez, manda saludos. Loops, felicidades también a la entrenadora por llevarlas a donde están. Ahí está, la gente está muy emocionada por este campeonato y justo quisiera saber para dónde van, cuál es el objetivo, el siguiente objetivo. Ya tienen aquí colgadas la medalla, ahí a la gente de Facebook, aquí véanlas muy orgullosas con su medalla. ¿Para dónde va tu objetivo, Azul? ¿Ahora qué quieres alcanzar? El pasado. Pues quisiera llegar, o quiero llegar más bien, al superior, estar con las niñas del superior, y obviamente también terminar bien mi prueba, porque voy a pasar al último año, y pues todavía me queda mucho con ellas. Eso sí. A ver, Fátima.
Pues con este equipo quisiera poder llegar a la final de la Liga de Ascenso y también llegar a la superior, como dice mi compañera, terminar mi prepa y escoger una carrera que me guste y que al mismo tiempo pueda compartirla con el fútbol. ¿Ya van a entrar las dos al último? ¿Van al último, no, verdad? No, yo apenas, bueno, voy saliendo de primero de prepa. Ah, sí, todavía te falta. Tenemos tiempo para ver qué vamos a estudiar. Ya, Alison. Pues con el equipo, este es mi último año, pero pues me siento muy feliz de lo que hemos logrado y aún así, mis metas son como, pues, estar en el equipo igual superior y pues seguir dándolo todo y la verdad también quiero como, si llegar como algún club, si, o sea, también estoy pensando eso y si no, pues igual estudiar. Pues yo quiero estudiar psicología y pues nada, darlo todo por el Repre. Ahí está. Y la entrenadora, ¿cuál es el objetivo para estas niñas? Ese tema es importante. Ellas son el principal semillero del equipo superior, que el superior justo ya en unos 9 días va a participar en la Universidad Nacional. Ahí va el pequeño comercial, ¿no? El otro día hablaba con el entrenador Jair Juárez, sí. Y justo me comentaba que este es el año número 20 consecutivo que el representativo femenil va a universidad. O sea, sin faltar alguna universidad. Desde el 2003 participan, por ahí creo que el 2004 no fueron porque no hubo ninguna competencia, pero es importante que sepan que el equipo femenil de verdad no ha faltado a ninguna competencia de universidad. Entonces, ese es el siguiente paso para ellas, el que puedan llegar al superior y seguir formándose como estudiantes y como jugadoras, ¿no? Porque lo más importante es aquí que formamos es personas, ¿no? Que sean buenas personas con los valores de la UNAM y que sigan su camino futbolísticamente hablando, ya sea dentro de un club o en la universidad, ¿no? Porque aquí tienen mucha proyección como futbolistas. Claro que sí, chicas, ahí está. Todavía hay mucho camino y siguen los saludos. Sigue saludos de Luna Cuellar, Arturo Canales, Hugo Molina, dicen son históricas. También saludos de María del Rosario Velázquez. Ahí está todo el apoyo de la comunidad, seguramente de familiares, de amistades. Y bueno, chicas, pues ya se está acabando el tiempo, pero no quiero terminar sin decirles muchas felicidades, muchos éxitos más. Sigan tan talentosas, tan disciplinadas, con su entrenadora también. Felicidades por llevar este gran equipo. Hay gente que dice aquí que ahí hasta donde las llevó la entrenadora, seguramente hay ciertas adversidades, pero ahí están y vale la pena por estos logros. Y me gustaría nada más para cerrar que digan otra vez los horarios por si alguna niña quiere ir a este equipo. Sí, es lunes, miércoles y viernes de 3:30 a 5:30 en el campo 5 de CU. Ahí están los horarios para que se inscriban a este gran equipo y estén con estas chicas. Pues muchísimas gracias, Estelí. Felicidades, muchísimas gracias Alison, Fátima y Azul. Gracias. Y bueno, pues gracias también a las personas que estuvieron mandando mensajes y felicitaciones por habernos acompañado en esta charla de Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y por supuesto agradecerles por dejarnos acompañarles en sus actividades de esta mañana de sábado, que escuchan Goya Deportivo, el programa de cultura física y deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y continuando con nuestra programación de hoy, vamos con más información ahora sobre la carrera de Fundación UNAM, haciendo posible lo imposible. Y fíjense que la magna carrera estuvo organizada por Deporte UNAM y la Fundación UNAM. Esta última busca ayudar a esta casa de estudios en su labor docente de investigación y de difusión cultural. Durante sus 31 años de labor, la Fundación UNAM, FUNAM, ha trabajado constantemente para hacer posible lo imposible, al buscar el beneficio de la comunidad universitaria, y no solo proporcionando becas para alumnos y alumnas destacados, sino también con una variedad de premios, apoyos y programas para que la mayor cantidad de estudiantes puedan concluir su educación superior. Vamos con la cápsula de este magno evento. El pasado 27 de abril se llevó a cabo la magna carrera Fundación UNAM,
haciendo posible lo imposible. En ella participaron alumnos de la UNAM y Sistema Incorporado, así como exalumnos, académicos, trabajadores y solidarios de la Fundación, en las ramas femenil y varonil, repartidos dentro de las categorías estudiantil, libre y veteranos. La carrera constó de un recorrido de 8 kilómetros, que atravesó el circuito estudiantil y deportivo de Ciudad Universitaria. La salida y meta fue en el majestuoso Estadio Olímpico Universitario, que se llenó de energía, entusiasmo y convivencia Puma. El primero en cruzar la meta fue José Roberto Rivera Reyes, alumno de la Escuela Nacional de Trabajo Social, quien se consagró como ganador absoluto en la rama varonil con un tiempo de 29 minutos con 48 segundos. Por su lado, Mariana Nava Vara, corredora externa, fue la ganadora absoluta en la rama femenil con un tiempo de 35 minutos con 7 segundos. El Estadio Olímpico Universitario fue sede de la convivencia entre alumnos, exalumnos y toda la comunidad que conforma la Universidad Nacional. Fernanda Durán de CCH Azcapotzalco y Cristina Maya, participante de la carrera, contaron para los micrófonos de Goya Deportivo su experiencia en la magna carrera. Esta es una meta muy grande, la verdad. Es un trabajo fuerte, las subidas en una carrera, y esta tiene tanto subidas como bajadas, entonces eso hace que tú te motives más, descanses, pero al mismo tiempo te esfuerces y lleves al límite tus capacidades. Es bueno, como dije, apoyan mucho al deporte y los jóvenes como nosotros, hablando de bachillerato, debemos también de apoyar y crecer en el deporte, tanto mexicano como apoyando a la UNAM. Y me encantó la experiencia de entrar al estadio, nunca había entrado. Entonces fue una buena forma de convivir y conocer la parte del estadio, que es muy hermosa aparte. A su vez, Ángel Vargas, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Jorge Daniel, egresado de la Facultad de Ingeniería, platicaron cuáles creen que son los beneficios de correr. Beneficios recreativos, físicos e incluso espirituales, pero ante todo también la convivencia, ¿no? Estar aquí de regreso a la universidad siempre es un gozo y una gran retribución. Los beneficios físicos se notan, ¿no? O sea, empiezas a sembrar lo que vas a cosechar en 20 años, ¿no? A que puedas estar mejor a los 60 si es que llegamos, pero eso es lo primero. Y mentalmente es un reto mental, solo contra ti. No vas contra nadie más, solo contra ti. Y seguimos hablando de la segunda carrera de Fundación UNAM, Haciendo Posible lo Imposible. Y tuvo como objetivo promover la educación física entre la comunidad universitaria y el público en general. Este evento se celebró el pasado sábado 27 de abril en el emblemático Estadio Olímpico Universitario, recorriendo los circuitos estudiantiles y deportivos de Ciudad Universitaria con una distancia total de 8 kilómetros. La magna carrera se dividió en tres categorías: alumnado de bachillerato, licenciatura y posgrado, libre hasta 50 años de edad y veteranos mayores de 50 años. José Roberto Rivera Reyes fue ganador absoluto de la carrera Fundación UNAM en la rama varonil. Y nuestro productor Neftalí Zamora tuvo la oportunidad de charlar con él sobre este logro. Vamos a escucharlo y volvemos para conversar con Mariana Nava Vara, ganadora absoluta de la carrera en la rama femenil. Hola, comunidad universitaria, así es, nos pasan allá la estafeta desde cabina. Como ya lo decían Ana, se llevó a cabo la segunda carrera de Fundación UNAM en el Estadio Olímpico Universitario y se encuentra con nosotros para hablar sobre esta carrera José Roberto Rivera Reyes, estudiante de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Muchas gracias, José, por estar aquí en Goya Deportivo. Bienvenido. Gracias, gracias. Es un gusto que nos acompañes, sobre todo porque tú fuiste el ganador absoluto de la rama varonil. Sí, así es, ahora sí que se logró el objetivo que llevo ya desde hace mucho tiempo, hacer el primer lugar, así que fue con trabajo. Sí se dieron las cosas, gracias, sí se dieron las cosas como se tenía planeado ya desde cuando. ¿Qué tal? Pues muy impresionante, hiciste un tiempo de 29 minutos con 48 segundos.
Entonces, según los cálculos que tenemos aquí, fueron 4 minutos 13 segundos por kilómetro. Es realmente, habla de una preparación, pero bueno, cuéntanos, ya nos decías un poco cómo te sientes de haber ganado este lugar absoluto, ¿no? Con tantos corredores y que hayas logrado esta marca. Yo siento que es algo único, y algo único para un atleta, pues, que gane una carrera tan importante como la de Fundación UNAM, ¿no? Porque es algo que nadie tiene la oportunidad de colocarse en un lugar absoluto, no tan solamente los tres primeros, ¿no? Es algo único, ¿no? Y también es algo único, pues, que salimos del estadio y entramos al estadio y que te premien ahí, pues es algo único y que no cualquiera lo puede vivir, ¿ah? Total, sí, principalmente el que gana los tres primeros lugares es algo único, porque nadie tiene la oportunidad de vivir esa experiencia, ¿no? Y como te repito, es algo único porque tanto esfuerzo cae atrás, que a veces sí hay alguien que lo reconoce, a veces que alguien no lo reconoce, hay un esfuerzo atrás, ¿no? O sea, ahora sí que atrás de ese podio hay un esfuerzo atrás, hay un trabajo previo a la competencia, y entonces es mucha dedicación y principalmente paciencia, ¿no? Porque a veces en atletismo principalmente es de mucha paciencia, ¿no? Porque a veces entrenamos, pero no vemos nada y dice, pues, ¿cuándo voy a ganar? ¿Cuándo voy a bajar mis tiempos, no? Y es de mucha paciencia porque a veces entrenamos, nos cansamos, otra vez a la rutina del misma, y a veces decimos, no veo nada, ya me quiero salir. Pero si somos pacientes, pues vemos estos tipos de resultados, como ahora sí que me pasó a mí, ahora sí que me llevé el primer lugar y se hizo lo mejor que se pudo. ¿En dónde practicas atletismo? Pues yo con lo regular, ahora sí que tengo en mi colonia hay un cerro de la estrella, entonces ahí con lo regular me voy, o también tengo cerca a Cuemanco, ahora sí que me voy allá. A veces a Chapultepec, pues muy rara vez, pero lo probable es acá en el Cerro de la Estrella o a Cuemanco. Ahí practicas. O también hay otro circuito cerca de Cuemanco que le llaman el Triángulo. Y por lo regular también voy los fines de semana allá a hacer distancia, unos 15 kilómetros, 20, depende de lo que toque. Oye, ¿cuál fue la estrategia que utilizaste para estar al frente de la carrera? Pues primero un compañero, que el segundo, pues es el que lideró la carrera al principio, como en el kilómetro 5. Pues yo la verdad pues dije, pues que se vaya él, ya cuando venga lo más pesado, pues yo ya entro en acción, que fue por el kilómetro 5, si no mal recuerdo, es cuando yo entro en acción y ya empiezo a liderar la carrera. Ya por el estadio del Tapatío, ya es cuando veo que ya nadie viene atrás de mí, es cuando le dije, pues ya me voy. Y así fue la estrategia, primero dejé que uno escalara y yo me iba atrás de ellos. Ya cuando viene lo más pesado, pues cuando digo, pues ya me toca a mí, y ya empezamos a cerrar. ¿Qué tal? Oye, ¿cuál fue lo más desafiante del recorrido? Pues lo más difícil es los últimos kilómetros. En el kilómetro 6 exactamente es cuando empieza la subida de Jardín Botánico, y es una subida muy, muy pesada, o sea, de por sí ya tenemos 5 kilómetros corriendo y luego subir esa subida, sí es el reto más pesado que tiene la carrera. Pero es ya después de la subida. Exactamente, ya después de la subida, pues ya viene la gloria, porque ya se va acercando poco a poco al estadio, y como ya es bajada, pues ya lo que quede de gas, ya vamos. Sí, pero es un poco lo más pesado de la carrera. Oye, y cuéntanos brevemente, José, ¿cómo te ha ayudado a ti el acto de correr para quizá desestresarte, para liberarte un poco de la escuela? ¿Cómo te ha ayudado a ti? ¿Qué beneficios has notado? Pues sí, me ha ayudado mucho, porque cuando uno está estresado por los estudios, pues sí, y como está muy... Pero ya ir a la tarde a correr media hora, aunque sea, sí te libera mucho, porque más principalmente la oxigenación del cerebro, ¿no? De por sí la oxigenación que tenemos acá en la ciudad, pues no es tan buena, luego que no hace más caminamos y andamos en el metro, pues no tiene oxigenación nueva al cerebro. Entonces cuando vámonos a correr,
pues entra nueva oxigenación, entonces como que ya uno piensa más las cosas, Y después de escuchar la experiencia de José Roberto Rivera, quien fue ganador absoluto, ahora estoy con Mariana Nava Vara, quien fue la ganadora absoluta de la carrera Fundación UNAM en la rama femenil. Es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, muchas gracias por invitarme. Buenos días. Y bueno, pues recuerden que si tienes alguna pregunta o comentario, háganla llegar a través de nuestro número en cabina 55 56 82 28 12, o en nuestro número WhatsApp 55 45 33 64 37, o comentarios en Facebook Goya Deportivo y Deporte UNAM. Estaré muy pendiente de todos sus mensajes para que empecemos a interactuar con Mariana Nava Vara, quien fue la ganadora absoluta de esta carrera de Fundación UNAM. Y bueno, Mariana, pues me gustaría primero saber cómo es que te enteras de esta carrera y por qué decides hacerla, esta carrera de Fundación UNAM. En mi trabajo tengo una compañera que estudia modalidad abierta a distancia, una licenciatura, y ella le comentó a mi pareja que iba a haber una carrera, y pues mi pareja fue la que me incitó a que nos inscribiéramos. Y ahí dijiste, voy a correrla y la voy a ganar, y la ganaste. Sí. ¿Sí pensabas que ibas a ganar? No, la verdad no, porque pues en diferentes carreras he tenido diferentes posiciones y pues hay gente muy buena que corre muy bien, y pues no sabía en qué lugar iba a quedar. Y quedaste en primero. ¿Y cómo te sentiste después de que ya supiste que ganaste? ¿Cómo te sentiste de haber ganado esta carrera de Fundación UNAM? Pues me sentí muy feliz, porque la verdad es que la chica que venía en segundo lugar venía muy pegadita a mí. Ahora sí que en los 200 metros fue donde pues se vio quién iba a quedar primero y segundo, y pues me sentí feliz de llegar fuerte y poder quedar en primer lugar. ¿Y utilizaste alguna estrategia para mantenerte? ¿Ibas al frente de la carrera siempre? ¿Esta chica que dices que iba atrás, iban una, otra, o tú siempre fuiste al frente? ¿Utilizaste alguna estrategia? Al principio salí con, pues ahora sí, con el pequeño grupo que se formó, que éramos cuatro chicas las que íbamos hasta adelante. Después se fue desintegrando y solo quedamos la chica que te comento y yo. Y pues ahí íbamos entre que primero, segundo y más, la chica era muy buena para las bajadas, eso sí. Pero para las subidas ya fue donde nos costó a ambas, y fue ahí yo siento que donde ya fue desacelerando el paso. Que justo antes de entrar al aire le decía a Mariana que la ruta es difícil, ¿no? ¿Cómo viste la ruta? Y bueno, no sé cómo entrenas tú, si entrenas en distancias también así, que son arriba, abajo, como la de CU, o qué te pareció la ruta. Pues como tal así de mucha subida, no, sí entreno en lugares que tienen pendientes, pero no tanta. Esta ruta sí se me hizo pesada, porque tiene demasiadas subidas, pero pues se hizo lo que se pudo. Se hizo lo que se pudo y ganaste. ¿Y cómo entrenas? Cuéntale a la gente, ¿qué días entrenas diario? ¿Te vas tú sola? ¿Tienes algunas compañeras o compañeros que te acompañan? ¿Cómo es tu entrenamiento? Pues ahorita tengo 2 años entrenando en un equipo que se llama Runners Nezahualcóyotl, pero mi entrenador, que se llama Miguel Vega, me envía en línea mis entrenamientos. Ahora sí que yo manejo mis entrenamientos sola. Okay. Ya tengo un plan, pero pues él me los envía, y normalmente yo soy la que anda corriendo sola en pista, o suelo ir al Locotal, al Viveros. Okay. ¿Entrenas diario? ¿Diario corres? O sea, ¿eres de las corredoras que se paran a las 4 o 5 de la mañana y se echan, no sé, 3 kilómetros, o cómo es? A veces por los tiempos no puedo pararme tan temprano, pero por lo general entreno temprano, a veces en la tarde, a veces en la noche, ahora sí que cuando se pueda, pero sí, suele ser de lunes a sábado con un día de descanso que viene siendo los domingos. ¿Y cuánto tiempo entrenas? ¿Cuántos kilómetros? El plan que me está manejando ahorita mi entrenador es para mejorar los 5 kilómetros. Entonces, las tiradas más largas han sido como de unos 15 kilómetros. Hay otras más cortas de 8 kilómetros, dependiendo de lo que me toque en la semana.
¿Y por qué correr? ¿Por qué Mariana? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué no nadar, jugar fútbol, boli? ¿Por qué te gusta de correr? ¿Por qué entrar a estas carreras también? En mi trabajo, yo soy policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquí de la Ciudad de México. Entonces, tenemos un área de eventos deportivos. Y derivado de ello, he tenido oportunidad de participar en algunos otros países, que ha sido Colombia, donde hubo una carrera de policías y ciudadanos también allá. Y tuve la oportunidad de ir. Entonces, me di cuenta que gracias al deporte he tenido diferentes oportunidades de crecimiento, tanto en lo personal, en lo laboral, y por eso me he instado más en pues participar en eventos deportivos, de atletismo y también de natación, también nado. Ah, también nada. ¿Y allá en Colombia ganaste? Quedé en tercer lugar a nivel policial. Ajá. Okay. Porque se dividió en diferentes categorías, tanto para ciudadanos como para policías. Oye, y retomando la ruta de Ciudad Universitaria, ¿qué te pareció correr y entrar al Estadio Olímpico Universitario? ¿Tú ya habías entrado al Estadio Olímpico Universitario y estar en Ciudad Universitaria? ¿Recomendarías no. a la gente que esta experiencia? Claro que sí, se me hizo muy padre, su pista está muy bonita. Las instalaciones se me hicieron perfectas. Todo se me hizo muy padre, nunca había entrado. Bueno, solo había estado afuera, cuando hay eventos masivos, cuando son los partidos del de Pumas, okay. He tenido que ir por el trabajo, pero por dentro nunca había entrado. ¿Y qué sensación fue el llegar, no? Y aparte sabías que ya ibas a ganar y tirar un poco esta cinta que les ponen para... ¿Qué sensación tuviste? Ay, nervios, porque nunca la había pasado. Bueno, nunca la había cruzado. Claro. Y no sé, sentí que me iba a llevar a la gente que estaba ahí porque como que se acaparó mucho, pero sí, fue muy emocionante. Me sentí muy bien. ¿Y entonces recomendarías a la gente que se sume a estas carreras de Fundación UNAM? Ah, claro que sí, más porque tienen un propósito, ¿no? De seguir ayudando o ayudar a todo su alumnado a seguir estudiando. Y bueno, ya para ir cerrando, Mariana, ¿volverías a participar? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Vas a hacer otra carrera? Ya sea en tu ámbito laboral o te vas a inscribir a otra. Y también, ¿qué consejo le das a la gente que está pensando en echarse alguna carrera este fin de semana o el que sigue? Pues, ya sea que se inscriban en una carrera o no, pues yo creo que el deporte, ante todo, debe de estar en nuestras vidas porque es muy importante y al final siempre nos va a recompensar en algo, en nuestra salud, en lo que queramos. De hecho, este 19 de mayo va a haber una carrera de policías y ciudadanos ahí en Avenida Reforma. Las inscripciones van a ser totalmente gratuitas, entonces por si alguien quiere asistir, pues en la página de Facebook de la Secretaría va a estar el link para la inscripción. Y pues yo recomiendo este tipo de carreras de la Fundación UNAM. Es una experiencia muy bonita y pues las instalaciones están muy bien. Se me hizo muy padre todo. Tienen una organización muy buena. Pues, Mariana, muchas felicidades, muchas gracias por compartir tu experiencia, tu sentir, y felicidades por haber ganado y ser la ganadora absoluta de la carrera Fundación UNAM en la rama femenil. Gracias, gracias por todo. Y bueno, pues, vamos ahora a nuestra sección de Días de Guardar. Esta sección que nos habla sobre los acontecimientos, conmemoraciones y festividades que celebra el deporte. Así que guarden estos días en su calendario para la semana. Y les comento que el día de ayer se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, donde el tema de este 2024 es el periodismo ante la crisis ambiental. Este día está dedicado a la importancia del periodismo y la libertad de expresión en el contexto de la actual crisis medioambiental mundial. De igual manera, sirve para recordar a los gobiernos la necesidad de respetar el compromiso con la libertad de prensa. Otro día que debemos tener ahí guardado es el
que cada 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Higiene de las Manos, la cual tiene como objetivo mantener un perfil global sobre la importancia de la higiene de manos en el cuidado de la salud. Ahí está, cada 5 de mayo se celebra. Y otro dato es que el próximo 6 de mayo se celebra el Día Internacional Sin Dietas, el cual tiene como objetivo crear conciencia sobre el daño físico que corren las personas que se exponen a estrictos régimen dietético. Mejor hay que consultar a un experto como los que tenemos en la Dirección de Medicina del Deporte, y puedes consultar todos sus servicios en deporte.unam.mx. Otra fecha es el 8 de mayo. El 8 de mayo se celebra el Día del Entrenador Deportivo, y ellos son una pieza fundamental para el desarrollo de deportes y deportistas, siendo de gran importancia para realizar una disciplina y el desarrollo de atletas para competencias deportivas profesionales. Ahí están estos días de guardar. Y ya casi se nos acaba el programa, pero no sin antes escuchar nuestra agenda deportiva. El deporte en la UNAM no se detiene. Agenda deportiva. Y les voy a presentar la agenda deportiva de esta semana. Hoy tenemos fútbol americano juvenil de primavera, donde los Broncos de Prepa 1 se enfrentan a los Cowboys de México en punto de las 8 de la noche. Y mañana domingo continúa la temporada de fútbol americano juvenil de primavera, cuando los Coyotes CU reciban en el campo número 4 de Ciudad Universitaria a Bulldogs Balbuena a las 10 horas. Así que ahí está, si te interesa el fútbol americano juvenil, tienes dos partidos a los que puedes apoyar. Y a las 11 horas en el casco de Santo Tomás se enfrentarán Coyote CU y los Búhos Guinda. Ahí está a las 11. Y bueno, no se pueden perder nuestros encuentros, y como siempre, que gane el mejor. Ahí tendremos los resultados después. Y también les comento que la próxima semana la Universidad Nacional será en Aguascalientes 2024. Ya comienza la próxima semana esta universidad que todos los deportistas esperan año con año, y que tenemos unos grandes resultados de nuestros deportistas estudiantes. Esta universidad se llevará a cabo del 11 al 28 de mayo de 2024. Así que hay que estar muy pendientes de Goya Deportivo para conocer el desempeño de deportistas de nuestra universidad en la máxima competencia de nivel superior en el país. Ahí estarán los resultados algunos en redes sociales. Y también el 7 de mayo se llevará a cabo los Juegos Universitarios de Yoga, donde podrán participar todos los estudiantes de la UNAM y Sistema Incorporado. Así que si quieres ir, es el 7 de mayo en Frontón Cerrado a las 2:30 de la tarde. Será un gran evento, Juegos Universitarios de Yoga. Vamos a crear un mandala humano, así que anímate. Y también tengan presente que cada semana la página de Facebook de Deporte UNAM pone a su disposición diversas actividades que son transmitidas de lunes a sábado. Entre las actividades que pueden encontrar son asesorías para padres, rutinas de activación física, artes marciales y mucho más. Y bueno, pues se nos acaba el programa. Hasta la próxima. El reloj avanza. El balón pasa de un jugador a otro. Ya está cerca la anotación final. Llega el knockout que decide la pelea. La tribuna se va, pero regresa cada semana al partido. Nos escuchamos en nuestro siguiente encuentro en Goya Deportivo.